Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo, bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Una reciente misión de la NASA nos permitirá explorar nuestro Sol y pondrá a prueba una tecnología de fibra de carbono contra las altas temperaturas de la atmósfera solar. La superficie del Sol registra una temperatura de 5.500 grados Celsius, pero su atmósfera exterior o corona solar puede alcanzar hasta los 1.9 millones de grados. El escudo de la nave tiene el reto de conservar los instrumentos a una temperatura de 21 grados. Veamos de qué se trata. La NASA lanzó con éxito el domingo la sonda solar Parker, que intentará adentrarse en la atmósfera del Sol. Es del tamaño de un automóvil y tuvo un coste de 1.500 millones de dólares. Su misión es clara convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la superficie de la estrella. Para ello estará protegida por un escudo ultrarresistente, que debe proteger los instrumentos científicos que transporta de una temperatura de casi 1400 grados centígrados. La nave lleva el nombre del famoso astrofísico Eugene Parker. El primero en desarrollar la teoría de los vientos solares supersónicos en 1958. Todo lo que puedo decir es guau, aquí vamos, estamos listos para aprender durante los próximos años. Cuando esté cerca del Sol, la sonda recorrerá el equivalente de un trayecto entre Tokio y Nueva York en un minuto, a una velocidad de 700.000 km por hora. Esto la convierte en el objeto más rápido construido hasta ahora por el hombre. La globalización genera retos y oportunidades en la casi totalidad de las actividades humanas. Por supuesto, una de ellas en el área de la salud, en concreto en lo que se refiere al trasplante de riñones, donde al abrir las bases de datos de pacientes y donadores más allá de los límites de las fronteras geopolíticas, existe una mayor oportunidad de salvar vidas. Un tema en el que por cierto México ha sido pionero mundial a través del programa Global Kidney Exchange. En España un proyecto ha permitido un trasplante internacional. Vamos allá. Un riñón ha viajado desde España a Italia y otro ha llegado a Barcelona desde Pisa. La Fundación Verde y el Hospital de Chizanelo han realizado el primer trasplante renal cruzado internacional entre ambos países. Es el primero en el sur de Europa y el tercero en el mundo. Un proyecto pilotado por la Organización Nacional de Trasplantes. Para ello, una pareja española y otra italiana se han intercambiado como donantes vivos y receptores al ser incompatibles. Alberto Breda, cirujano de la intervención. No es una dificultad de distancia. Sí que puede conlleva una, un aumento de dificultades comunicativas ya que son dos sistemas de trasplante nacionales diferentes y por tanto toda la logística eh, bueno, es un poco más complicada desde un punto de vista de la organización. Por lo demás, la operación es la misma. Con la diferencia que el riñón que vamos a trasplantar en nuestro receptor no viene de su donante, sino que viene de el donante extranjero y el riñón que sacaremos no va a este receptor, sino que va en un avión al receptor, en este caso en Italia, que es compatible con nuestro donante. Un programa que da esperanza a quienes necesitan un trasplante, pero no tienen donantes compatibles en su familia. Creo que es muy importante informar sobre esta posibilidad. Hay mucha gente que quiere donar, pero que no es compatible con el receptor y que pueden optar por esta posibilidad que creo que es muy buena. Ahora es como un milagro. Ahora ella podrá hacer cosas normales, vivir como una persona normal y estoy muy contento de haber podido contribuir a este pequeño milagro. La operación se realizó el pasado 19 de julio y actualmente donantes y receptores se encuentran en perfecto estado y ya han sido dados de alta. El fenómeno conocido como Fridomanía, que ha puesto a la artista mexicana al nivel de una estrella pop, sin duda sería rechazado por la misma Frida Kahlo, ajena a este tipo de banalidades y quien en su ideología comunista muy seguramente hubiera detestado la mercadotecnia consumista. Por eso, el proyecto que le presento a continuación llega como un aire fresco e inteligente de conocimiento y valoración de la obra de la pintora Coyoacanense. Más de 800 piezas, incluyendo pinturas, fotos, cartas y retratos, así como cinco recorridos virtuales alrededor de Frida Kahlo, ya están disponibles de manera gratuita en las caras de Frida Kahlo. Este proyecto que tardó más de seis años, fue realizado por Google Arts and Culture. Hoy podemos encontrar en este proyecto más de 800 imágenes de artefactos, no solo obras de arte, pero también cartas, dibujos, bocetos, documentos que nos cuentan la historia de Frida y de su legado. Gracias a la colaboración de 33 instituciones culturales alrededor del mundo, en 7 países, que cuentan a través de sus curadores más de 60 exposiciones digitales inmersivas. A través de la red podremos tener acceso a colecciones privadas y obras poco vistas, como Vista de Nueva York. Dibujada cuando Frida Kahlo estaba en 1932 en el hotel Barbizon Plaza. También se podrán encontrar versiones de sus primeros trabajos, algunos de ellos realizados en la parte de atrás de sus pinturas. Nos invita a que alguna vez que, que podamos ver en persona los cuadros. Cuando vemos estos cuadros y estos detalles y demás, ¿qué es lo que queremos ver el cuadro eh, físicamente? Este, bueno, esto no es nuevo, ya existían los libros de arte y demás, de alguna manera veíamos a través de los libros las reproducciones. Es una forma eh, actual, moderna, de eh, ver las obras de arte a través de la, de la pantalla, ahora a través del celular. O sea, podemos accesar de una manera mucho más eh, directa, rápida y en cualquier lugar del mundo. En el caso de Frida, podemos ver las obras de Frida. Aquí en un detalle increíble y podemos ver la pincelada y la paleta de Frida, pero solo sentiremos cómo es la obra y sentiremos qué trataba de decir Frida si vemos el original. Luego entonces ese peligro de que, pues ya la vieron en esta presentación, ya para qué van a la casa, porque es la única manera en que van a sentir. Y poder nunca olvidar lo que vieron en esta presentación. Para este trabajo se utilizó una cámara especial que permite ver a detalle las obras al grado de percatarnos de la pincelada de la artista mexicana. Van, vamos a tener va a haber un momento como de, de muchos riesgos o va a haber zonas de riesgo, eh, digamos, pero en general para la investigación y para la creación curatorial. Es una herramienta fundamental porque se multiplican las posibilidades, las imágenes eh, de las que podemos disponer, por ejemplo, para dar cuerpo a un tema, para dar cuerpo a unos núcleos temáticos, eh, pues contamos con un museo virtual a nuestra disposición. ¿Cómo olvidar al célebre copito de nieve? El gorila albino que murió en el zoológico de Barcelona en el 2003. El albinismo es una enfermedad provocada por una mutación de los genes y es hereditaria. Lo que provoca esta mutación es una ausencia de pigmentación o melanina en piel, ojos y pelo. Pues ¿qué cree? No uno, sino dos leones con esta condición han llegado al mundo y son impresionantes. Vamos a conocerlos. Dos cachorros de león blanco nacidos en cautiverio en México son exhibidos por primera vez en el zoológico de Huachipa, en la capital peruana, convirtiéndose en las atracciones del público peruano. Tras un periodo de cuarentena, los pequeños felinos se adaptan rápidamente al espacio que habitan y las visitas y las miradas de niños y adultos que los contemplan asombrados. La hembra de apenas cuatro meses pesa 60 kilos, mientras que el macho de cinco meses ya pesa 40. Ambos llegaron al zoológico dentro del acuerdo de intercambio por la pertenencia a la Asociación Mundial de Parques Zoológicos y Acuarios del Mundo, entregándose a la vez tres pingüinos Humboldt a su par de México, dentro de la política de conservación de fauna y flora silvestre. La peculiaridad que tienen del color hace que sean bastante propensos a cacerías, además que sea mucho más difícil que ellos se puedan adaptar a, a vivir de forma libre, ¿no? porque el color que tienen este, no son tan fáciles de camuflarse, entonces son más propensos a ciertas otras cosas también. Amadeo Hermosa, entrenador de los cachorros, resaltó la importancia del cuidado que ofrece el zoológico para extender su tiempo y calidad de vida. Aquí en cautiverio viven 20 años, ¿no? porque tenemos de todo, acá hay todo, pero en el desierto donde ellos están en su hábitat natural es poca vida que tienen ellos, por la casa más que todo de los... Depredadores que hicimos. En tanto, adultos, jóvenes y niños participan de una convocatoria organizada por el zoológico para definir los futuros nombres de los cachorros. Genial, genial. Hace muy bonito y les encanta a los niños, este, sobre todo los animalitos nuevos. Ver a los cachorritos. Sí, bien bonito. El origen del león blanco se remonta a los años 70 en África, donde fue visto por primera vez por una tribu llamada Timbabati. Según creencias del continente africano, se cree que la aparición de estos animales representa la divinidad y la felicidad. El zoológico Huachipa cuenta con más de mil animales de 200 especies, 80% nacionales y el resto procedentes del exterior, entre ellas una pareja de hienas moteadas provenientes de Estados Unidos. Asimismo, la flora silvestre y los espacios acondicionados contribuyen a la conservación del medio ambiente a la par de sensibilizar y crear conciencia ecológica en la población. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El concepto de reserva de la biosfera, hoy fundamental para la conservación de áreas naturales, surgió como una alternativa al sistema de parques en donde la investigación científica pudiera encarar problemáticas regionales. Es poco sabido, pero el científico mexicano Gonzalo Halfter, del Instituto de Ecología de este país, puede ser considerado pionero en el desarrollo de esta idea gracias a las experiencias generadas en las dos primeras reservas de la biosfera de México y Latinoamérica, Mapimí y La Michilía. La UNESCO ha anunciado nuevos nombramientos. El Consejo Internacional de Coordinación del Programa de UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera añadió 24 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera, así lo anunció este 25 de julio la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las nuevas reservas están situadas en Burkina Faso, China, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eslovenia, España, Rusia, India, Indonesia, Irán, Italia, Kazajstán, Madagascar, Mozambique, Holanda, Corea del Norte, República de Moldova, Tanzania y Sudáfrica. De acuerdo con la UNESCO, las reservas de biosfera son lugares en los que se concilia la conservación de la biodiversidad y la actividad humana mediante el uso sostenible de los recursos naturales. Este año se inscribieron por primera vez reservas situadas en Mozambique y la República de Moldova, mientras que por parte de América Latina fue inscrita la Reserva del Chocó Andino de Pichincha en Ecuador. Tras las nuevas inscripciones, la UNESCO cuenta con un total de 686 reservas en 122 países. Asimismo, este año se retiraron de la Red Mundial cinco reservas de Australia, una de Estados Unidos y una de los Países Bajos a petición de estos tres países. Notimex. La tradición de la orfebrería en el Perú nos remite a un célebre pasado prehispánico. Los incas fueron grandes mineros que trabajaron el oro y la plata y que entregaban como ofrenda al dios Inti. Hoy, una muestra recorre la historia de la plata en el país andino. La muestra plata de los Andes, que repasa 400 años de historia peruana a través de más de 350 piezas, se presenta desde el 18 de julio y hasta el próximo 28 de octubre en el Museo de Arte de Lima. Muchas de las históricas piezas se exhiben por primera vez al público general, pues proceden de colecciones eclesiásticas, estatales y privadas de todo el país, especialmente de Lima, Cusco y Arequipa. En la muestra hay orfebrería prehispánica, objetos litúrgicos coloniales, platería de uso civil, joyas y trajes republicanos de danzantes. Si bien muchos artefactos antiguos fueron fundidos, como las 12 toneladas de plata pagadas por el rescate de Atahualpa el último Inca, aún se conservan importantes vestigios de la maestría que tenían las culturas de antaño para manipular este metal precioso. Máscaras, vasos ceremoniales y alfileres, pertenecientes a la civilización Tiahuanaco y a los Chimú, son algunos de los objetos admirables que componen esta exposición. De la época colonial destacan los objetos católicos, entre ellos los retablos y las custodias que rodean un gran mapa, donde se dibuja la ruta de la plata de Potosí, el mayor yacimiento mundial de ese metal precioso en su momento. Entre la multitud de artefactos algunos sobresalen por su papel en la historia o por la alta calidad de su diseño, como un brazo metálico que perteneció a Melchor Portocarrero, quien fuera virrey de Nueva España y Perú, más un pelícano forjado a tamaño real en el siglo XVIII. No menos espectacular es el ajuar de la Virgen de Cocharcas, un traje de placas de plata hecho a finales del siglo XVIII, que viste a una de las imágenes de mayor devoción en Lima y cuya exhibición en esta muestra es un evento excepcional, pues actualmente ya no es adornada con esa inédita vestimenta. La exposición patrocinada por el Banco de Crédito del Perú se completa con objetos de menor tamaño, aunque no de menor valía, por la finura de los trabajos, incluso cuando se trata de objetos cotidianos y vulgares como una basílica. Son muchos los factores que se enumeran cuando se habla del regreso de los discos de vinilo, que si el resurgimiento obedece a una exitosa estrategia de marketing o que si el objeto físico satisface un deseo fetichista de los consumidores. Otros opinan que se trata de una preferencia en la calidad de registro contra la degradación del sonido en los archivos digitales. Lo cierto es que este formato que dominó la manera de escuchar música en el siglo XX está en franca reconquista del mercado. Vamos a Chile. La compañía chilena Libre Records ha vuelto a fabricar discos de vinilo, el viejo formato de las tornamesas y tocadiscos, después de más de 35 años de ausencia. Chile fue uno de los pocos países en el mundo donde el cassette y no el disco compacto destronó al querido vinilo presente en la nación sudamericana desde 1951. Hacia 1983, todas las fábricas de vinilos habían desaparecido. Hay que volver como a reencantarse con el formato físico. El formato físico es un, un, un formato que logra tener una directa relación con el artista, eh, a través de sus carátulas, a través de sus canciones, a través de su, de su gráfica. Eh, entonces, obviamente eso uno lo materializa con un proyecto como este. Desde los lejanos años 80, ninguna marca se interesó en volver a fabricar vinilos en Chile, que en el nuevo milenio se transformaron en objeto de culto. Sin embargo, en 2015, un grupo de jóvenes chilenos se aferraron al pequeño auge de este formato analógico y se atrevieron a montar una fábrica de vinilos. También hay, hay, hay varios temas que tienen que ver con el, el romanticismo, con la moda. ...con lo decorativo, con, con eh, lo coleccionable que es el formato... ...lo atractivo es tener un formato físico... ...o sea muchas de estas bandas, de estas generaciones... Eh, ...nacieron con la digitalización... ...entonces desde esa perspectiva... ...al encontrarse en que una aguja pasando por un plástico... ...suena música, eso es súper atractivo". La fábrica ubicada en la comuna de La Reina... ...ha producido más de 20 álbumes en vinilo... Ahora, desde su trinchera, Libre Records ayudará a conectar a las nuevas generaciones con este formato y a traerlo de vuelta a un mundo más moderno. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Y continuando con temas musicales, este arte tiene una función muy valiosa en la vida de los niños y jóvenes, ya que proporciona vínculos y fomenta el desarrollo de la comunicación y la integración. El joven que pertenece a una agrupación musical aprende a trabajar de forma interdependiente e incrementa su conciencia de contribución y su dimensión social. Por eso es tan importante el siguiente proyecto en la Argentina. Se presentó en la Universidad Nacional de Mar del Plata un nuevo proyecto institucional que aplica por primera vez en la ciudad la metodología orquesta-escuela. Valiéndose de la música como instrumento de integración social y promoción humana, la propuesta aspira a formar en un futuro próximo una orquesta infanto-juvenil. Tenemos una gran cantidad de personas que trabajan en cultura y muchísimos universitarios extensionistas, además de las autoridades de nuestra universidad, eh, que se están sumando a, básicamente además al entusiasmo que la Escuela de Chascomú genera. La verdad es que es un proyecto institucional que creo que va a ser maravilloso. Eh, articulamos con la escuela de Chascomús para poder crear nuestro camino eh, en el marco de enseñanza que ellos proponen de una orquesta infanto-juvenil a largo plazo. Hemos empezado con un coro-escuela en la zona de Unión Sur. Ayer tuvimos actividades con dos escuelas eh, del barrio San Martín y la idea es empezar a armar este proyecto en donde la música se considera una herramienta, un instrumento de integración social. Eh, así que realmente tenemos la esperanza de que sea un proyecto a largo plazo y maravilloso para poder compartir con la comunidad. Bueno, eh, desde hace muchos años conocemos a Alfredo, al rector de la universidad, que ha sido un enamorado de la metodología Orquesta Escuela. Eh, bueno, que nos ha visitado muchas veces eh, a la Orquesta Escuela de Chascomús, que es la primera eh, orquesta escuela del país, la primera en la implementación de esta metodología. Y bueno, y siempre soñando con construir algún proyecto eh, aquí en esta hermosísima ciudad. Así que bueno, se empezaron a dar los pasos. Nosotros vinimos en febrero. Al cierre de la temporada, y ahí desayunamos al otro día con el rector y con la secretaria de Extensión, Romina. Y bueno, ya empezamos a, a construir, a poner manos en el asunto. Y bueno, como somos muy del hacer, ya estamos acá eh, en el segundo día, en la segunda de jornada de, de implementación. Ya ayer compartimos con los chicos eh, en el barrio San Martín. Eh, fue una jornada hermosa, eh, muy fuerte y muy movilizante para todos. Así que bueno, nada, muy esperanzada en que Mar del Plata pueda tener por primera vez la implementación de la metodología orquesta escuela. En este caso van a hacer y la implementación con un coro escuela eh, que fomenta la, la, por supuesto la inclusión pero también la integración de realidades y a través de ese proceso eh, bueno, generar oportunidades de igualdad, de equidad y, y siempre de promoción, de siempre de ir más allá de lo que de lo que nosotros mismos nos imaginamos como adultos, de lo que ojalá de lo que la comunidad misma espere del proyecto y por supuesto de que los chicos mismos sueñen cosas que, que nunca antes habían pensado. Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. John Lennon conoció a Yoko Ono interactuando con su obra. Según sus propias versiones, el músico entró en la Galería Índica, donde la artista japonesa estaba a punto de inaugurar una exhibición y le pidió clavar el primer clavo en la obra Painting to Hammer a Nail. Cuando la artista le dijo que solo lo podría hacer si le daba cinco chelines, Lennon contestó que le daría el dinero imaginario y clavaría un clavo imaginario. Fue el principio de una historia por todos conocida. Hoy, una nueva oportunidad de interactuar con la obra del artista japonesa sucede en Ecuador. Vamos allá. Ecuador le abrió sus puertas al universo libre de Yoko Ono. Una exposición de la artista japonesa que con 60 obras invita al público a sentir el arte a través de sus propias experiencias. La muestra, ubicada en una casa colonial del Centro Histórico de Quito, invita al visitante a interactuar con cada obra y según el comisario de la exposición, Agustín Pérez, solo existirá el arte si hay una interacción con las creaciones del recinto. Alguien puede pasar por las salas de exposición, leerlo y no participar, y está bien, pero no va a ocurrir una obra de arte. En ese sentido, la concepción de obra de arte de Yoko es conceptual, pero es generosa, es realizar conjuntamente esta participación. En cinco salas del Centro Cultural Metropolitano se reparten objetos, instalaciones, videos y registros sonoros creados por la artista japonesa desde 1960 acompañados por instrucciones para que el público complete e interprete sus obras. Repara es una de ellas, y desde allí, Ono anima a recomponer vajillas e imaginar que con ellos se está arreglando el mundo, alegoría que transmite al público la sensación de formar parte de algo más grande. En esta sala los que más disfrutan son los niños, porque hay lugar a la imaginación. Así lo informó Carlos Moreno, guía de la exposición. Los niños se entretienen mucho haciendo esto porque hacen otras cosas. Para reparar las cosas tal vez hay que tener todas las piezas de otra forma y e imaginar otras posibilidades. La exposición, que cuenta con diferentes espacios para la interacción con el público, tenía prevista ser inaugurada en la capital ecuatoriana en junio pasado, pero algunos problemas de salud de la artista japonesa de 85 años lo impidieron. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de Atei que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, F, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página www.noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.